Hola mis amigos y mis amigas queridas y queridos de Corrack, ¿cómo os va? Oigan, pues espero que muy bien, pues aquí bien contento, miren, domingo 19 de febrero del 2023, 10:18 de la mañana, 17 grados de temperatura en Xalapa, Veracruz, en México. Y pues, ¿qué creen? Que con esta edición estamos iniciando el noveno ciclo de Ecos Rock. Espero que nos acompañen a lo largo de este tiempo que está por venir y que justamente se inicia. Ahí está la página de Ecos Rock para que nos busquen. Les decía que se inicia con esta edición que corresponde al tercer sábado de febrero. Bueno, pues como ya es tradicional, nuestras ediciones comienzan con el clásico aperitivo musical, y en este caso, bueno, pues recientemente fue el Día del Amor y la Amistad, así es de que qué mejor que The Beatles con All You Need Is Love. De ahí que viene, pues, la fotografía de mi querida Leida Gatell en su serie fotográfica de Rock and Roll con Ale. Yo se las paso así, digamos, un tanto cuanto rápida para que ustedes ya después entren al sitio y las desplieguen y las gocen. De ahí el genial Odiseo, el gran Odiseo, el viajero incansable, que en estos momentos nos está viendo posiblemente nos está viendo, pero está en Vietnam preparando su serie para lo que sigue. Por el momento seguimos con las gentes rostros del mundo en Mali, ese lejano país para nosotros africanos. Después en pintura, el Pato Rascón nos obsequia este cuadro de azulejería, The Four Horsemen, los cuatro caballeros de Apocalipsis, que están muy presentes ahorita. Cuántas cosas han sucedido que nos evocan a estos. Luego música, Los Cogelones, esta banda de chavos mexicanos con su rock mexica y esta rola que se llama El Pasado Tan Presente. Recuerden que vamos en orden cronológico con ellos, ¿eh? Luego el maestro Jesús Lepe nos toca esta pieza mexicana de Gildardo Muñoz que se llama Catalina. Ustedes entren, ahí está el enlace para que vean la ocurrencia que tuvo Jesús de ponerse a tocar haciendo escala rumbo a la India a sus conciertos por allá, y que se pone a tocar en el aeropuerto Charles de Gaulle y que lo vio un titipuchal de gente. Luego la poesía del maestro, el doctor, ingeniero y quién sabe cuántas cosas, Max Eric Urias, que se llama Inspiración. Recuerden, sus cuasi poemas son segundos de poesía, pero que vale la pena. De ahí el maestro Willis J. Fry con su columna redondo dedicada al cine con Geos Interdicts. Una muy buena reseña de este film de 1952 que en español se puso como Juegos Prohibidos. Vale la pena que lo lean. Y de ahí Daniel Suárez, precisamente el 11 de febrero, se fue a la Ciudad de México, allá al Palacio de los Deportes, para escuchar y ver a esta banda de los Babasónicos. Y bueno, pues mi columna Cirrus Minor cierra la edición dedicada a esta banda de B-52, los B-52. Así es de que vamos a charlar brevemente acerca de esta columna. Bueno, miren, esta columna va dedicada con todo mi amor a mi mamá, que justamente la semana que entra cumplirá 3 años de estar
ya en ese mundo espiritual en el que ya acompaña a amigos y a rockeros, ¿verdad? Entonces, mamá, ya sabes, siempre te recordaremos. Bien, miren, fíjense que de repente uno que tiene la semilla de ponerse a escribir y ponerse a investigar, surgen así chispazos, a veces dices, bueno, pues qué, mi siguiente columna de qué va a ser, ¿verdad? Y en este caso un buen día me saltó porque vi por ahí algo de Amy Winehouse, y recuerden que Amy Winehouse utilizó en una parte de su vida el peinado de colmena, y resulta ser que hay una banda que pues ya está en proceso de retiro, que es Beef 52, que precisamente toma esta moda del peinado de colmena para que las chicas que integraban esta banda en ese momento, pues fuera su sello distintivo. Y fíjense que ahí en la columna, por si algunas de mis escuchas y lectoras y quienes me ven quieren hacer ese peinado, pues ahí les pongo un tutorial para que vean todo el rollo que es hacer el peinado de colmena. Pero bueno, bien, pues fíjense que B-52s es una banda que se inicia ya por la década de los 70s. Y yo pongo aquí una similitud de la canción de María Conchita Alonso, de una noche de copas, una noche loca. ¿Por qué? Porque precisamente en una noche de copas, una noche loca, en un restaurante chino de comida china de la ciudad de Atenas en Georgia, en la unidad GABA, pues unos cuates ahí, medios Lorenzo, se pusieron a decir, bueno, pues ¿qué te parece si le entramos a la tocada? ¿Y qué dijeron? Bueno, pues órale. Y empezaron a darle a una serie de pues toquines, ¿verdad? Ahí su primer evento fue ante 17 personas. Y de esta manera, precisamente, fue un 14 de febrero, un día de San Valentín, pero de 1977. Y estos cuates, ¿quiénes eran? Y digo quiénes eran porque lamentablemente uno de ellos ya falleció hace varios años. Pues Fred Schneider, Kate Pearson, Keith Strickland, Cindy Wilson y Ricky Wilson, que por cierto eran hermanos. Y como les decía, lamentablemente Ricky es el personaje que falleció. Bueno, pues fíjense que ellos empiezan a figurar y yo ahí les pongo algunos datos biográficos de cada uno de ellos, porque es importante, ¿verdad?, saber pues cuál es su nombre completo, cuándo nació, dónde nació, si hizo algunos estudios o no los hizo. En fin, todos aquellos datos que, ¿verdad?, nos sirven, ¿verdad?, para entender el contexto con el cual se desarrollaban pues todos los músicos que hemos ido narrando a lo largo de estos 8 años y este es nuevo ciclo que estamos iniciando, ¿eh? No es nada fácil. Bien, pues fíjense que B-52s tiene la influencia de dos grandes personajes del rock, que así como ellos se consideran como que un poco tanto cuanto aparte, ¿verdad?, de todo lo que implica, pues digamos, un común denominador en la forma de tocar o de cantar.
Y este es el caso, y ahí se explica uno mucho el por qué la música de B-52s es así media especial, que resulta que sus grandes influencias son, por un lado, Captain Beefheart, de quien ya hemos hablado en Cirrus Minor, y Yoko Ono, de quien también ya hemos hablado en Cirrus Minor, y que, por cierto, ayer fue su cumpleaños. Bien, pues ellos tienen una discografía interesante que se inicia en el año de 1979 con su álbum homónimo B-52s, que ya saben, tenemos que poner así pedacitos pequeños de la música por el asedio de las disqueras. Y ellos siguen grabando hasta que su último álbum data del 2008, que es Funplex. De hecho, bueno, pues son 13 álbumes producidos a lo largo de 29 años. Y fíjense que B-52s, antes de que fueran así chipocludos y que llegaran a figurar en el firmamento del rock, pues fueron teloneros de bandas muy importantes, porque fíjense que se fueron a tocar en Nueva York. Y abrieron en el legendario CBGB, que también ya les hemos platicado de este recinto cuando hicimos de Ramones, y ahí abrieron para bandas como Velvet Underground, Blondie, Television, Talking Heads y obviamente de Ramones. Entonces, B-52 también por ahí pueden encontrarse un video en el que tocan un concierto en el que están al lado de Paul McCartney y otros grandes personajes de la música, porque pues sí, definitivamente son músicos muy interesantes y muy importantes. Ya para ir cerrando, tan interesantes e importantes que hay tres datos que los destacan. Uno de ellos es que su álbum debut y homónimo ocupa el lugar 28 dentro de los 100 mejores discos debut de la historia y el lugar 152 de los 500 mejores álbumes de toda la historia en su primera edición, ambos de la revista Rolling Stone. Y el libro 1001 discos que debes escuchar antes de morir, pues los ubica como uno de esos discos imprescindibles que debemos escuchar antes de morir. Así de que yo ya lo escuché y vale la pena. Yo ahí les pregunto, les platico cómo conocí a esta banda. Bien, pues yo ya con esto cierro la edición. Solamente les platico de una estrofa traducido en español de esta pieza de B-52s, que es con la que abren toda su discografía y que dice: el planeta Claire tiene aire rosa, todos los árboles son rojos, nadie muere ahí, nadie tiene cabeza. Esos son B-52s. Bueno, amigos y amigas queridos de Ecos Rock, yo les agradezco infinito su atención. Vamos a poner el sitio para que tengan a bien seguirnos. Ahí está la página de Corro para que nos sigan. Y ya saben, nos despedimos con un poquitín más de El Rock de la Langosta. Yo me despido de ustedes, como siempre les digo. Nos vemos pronto. Chao. Sean felices.